El éxito de Joyas sobre Ruedas es innegable, una serie automovilística que mantuvo unidos a Ed China y Mike Brewer durante 13 años, pero que terminó de la peor forma, una pelea interna feroz y una productora que destruyó la esencia de este programa. El objetivo del programa es comprar, reparar y revender coches clásicos, obteniendo algún beneficio, pero debido a una decisión de la productora, cada proyecto se extiende por un par de episodios de 30 minutos, en el que Mike compra un vehículo, se lo entrega a Ed para las reparaciones y luego se vende. Para la temporada 1, el presupuesto fue de 1.000 euros, para la temporada 2, 2.000 y para la temporada 3, 3.000 dólares. En otras temporadas, el presupuesto ha variado, dependiendo del vehículo objetivo. Por ejemplo, un presupuesto de 10.000 se estableció en la compra y restauración de un Ferrari Dino GT4 308 en la temporada 6. Para la temporada 11, 2014, el presupuesto fue de hasta 20.000. Pero en 2015, la nueva productora de Discovery, llamada Velocity, empezó a sentir que estos programas eran poco rentables y que debían darle menos protagonismo a las escenas de reparación y más tiempo a Mike explicando la historia del coche o haciendo esos comentarios que pocas veces aportaban valor. De todas formas, hace ya mucho tiempo que productoras tomaron la decisión de cortar con los programas de reparación de coches. Si pones 10 minutos el canal Discovery Turbo, te darás cuenta rápidamente que todos los capítulos son repetidos. Una y otra vez, el mismo coche en Gas Monkey, programa repetido de overhauling, y así, un interés cada vez menor por los coches a combustión y una clara tendencia que apunta a los nuevos electrodomésticos eléctricos. Algo que muchos fanáticos no perdonaron a la productora Velocity y menos a Mike Brewer, que se mostró a favor de las decisiones que tomó la dirección. Pero tal como dice el título de este video, volvió Joyas sobre Ruedas. Y la expectativa de ver a Ed China en televisión era realmente alta. Pero Ed ya varias veces ha dicho que no quiere saber más nada con la televisión, ni con la fama. Él actualmente se dedica solo a romper récords y a construir coches muy extraños. El que sí siempre está dispuesto a volver es Mike. Y es por eso que lo vimos en la nueva temporada de Joyas sobre Ruedas, algo totalmente sorpresivo para sus miles de fanáticos. Esta nueva entrega de la serie de automóviles llega al canal en marco del especial de programación Martes de Motores, con lo mejor del mundo del automovilismo y historias apasionantes. En cada episodio, Mike y su mecánico de confianza, Mark Elvis Presley, conocen a un nuevo apostador y encuentran formas ingeniosas de agregar valor a su vehículo existente antes de cambiarlo para obtener ganancias y reinvertirlas en una serie de intercambios que resultan en un carro soñado. Desde las casas de subastas y los desguaces hasta el taller mecánico, Mike revela los secretos del intercambio, enseñando a los espectadores cómo agregar valor, leer los mercados y hacer tratos para obtener el auto de su sueño. De todas formas, los números esperados no fueron buenos. Muchos fanáticos que siguen a este programa desde las primeras temporadas reconocen que sin Ed, la serie ya no es la misma. De todas formas, esto me hace pensar que seguramente Discovery está apuntando a un nuevo público, las personas jóvenes. Que no nos sorprenda si vemos en algún capítulo un vehículo eléctrico o coches que van totalmente en contra de la cultura de Joyas sobre Ruedas. Hasta acá el video de hoy. Si te gustaría un análisis sobre Gas Monkey, Overhauling o incluso el mismo Mexicanicos, házmelo saber. Te deseo unas felices fiestas.